Buenas tardes, bienvenidos. Como solemos hacer, dejar 5 minutos de cortesía, no muchos más, porque los que llegan puntualmente no tienen por qué esperar a los que por diversas razones no pueden acercarse. Comenzamos dando las gracias al Ateneo de Santander por recibir una nueva presentación de un libro y acoger este en concreto de Chema Prieto. Gracias a Manuel Ángel Castañeda, que es el presidente del Ateneo, y a mí siempre me gusta subrayar, dar las gracias a las personas que no están delante de ustedes y sin embargo son fundamentales para que esto se pueda hacer. El caso de Mavi, que es la que lleva toda la gestión burocrático-administrativa del Ateneo, y Ángel, que está por aquí, siempre pendiente de que ustedes y que nosotros estemos cómodos para hacer esta liturgia. Últimamente se está citando mucho a Churchill. No hay un político que no cite a Churchill. Debe haber algún vademécum, algún libro de citas para que los políticos las aprendan. Pero además de Churchill hay otro intelectual español muy citado, que es Eugenio d'Ors, con esa famosa frase que decía que en Madrid a una determinada hora, a las 8 de la tarde, pongamos, o das una conferencia o te la dan. Yo creo que en Santander últimamente está sucediendo algo parecido. No hay un día que no se presente más de un libro o que se inaugure alguna exposición. Luego oímos a muchos que dicen que no pasa nada, que en Cantabria o en Santander no sucede nada. Quienes lo dicen, por cierto, nunca les veo en ningún acto cultural. No sé si es una autodefensa para justificarse por qué no van. Bueno, pues el acto va a consistir en, primero voy a hacer una introducción a Chema Prieto, para a continuación ver un pequeño vídeo que ha preparado Chema, y finalmente hablarán primero Ana García Negrete y Eduardo Frechilla, que como yo también colaboramos en el libro haciendo una introducción al mismo. Finalmente Chema también diré unas palabras y yo pediré a Raúl Reyes, que es el editor, que ahora debe estar en el vestíbulo intentando vender libros, y que así, si ustedes luego lo adquieren, pues que sea Chema quien se lo dedique. Hablar de Chema Prieto, pues es hablar de un trabajador exhaustivo y constante, y para ello no hay más que recordar su trayectoria, que yo simplifico en algunas exposiciones que recuerdo. Probablemente olvide alguna, pero recuerdo en el Parlamento Regional, que es cuando yo le conocí, Biblioteca Central de Cantabria, el Espacio de Arte Contemporáneo de Riocín, la Fundación Bruno Alonso, Espacio Garcilaso, y ya está preparando una exposición para dentro de un par de meses, en mayo, en el Cenefoto de Torlavega. A un proyecto le sucede otro. Proyectos además que son complejos, porque se trata, cuando lo prepara, de un libro, después hablarán mis compañeros de él, un libro muy trabajado, un libro importante, pero también preparar una exposición. Más luego las pequeñas instalaciones o intervenciones que hace cuando realiza una exposición. Intervenciones, instalaciones en el suelo unas, en la pared otra, con objetos que refuerzan el sentido de esos proyectos. Le gusta mucho en estos proyectos documentarse, y en ese sentido hay que decir que son proyectos muy elaborados. Son proyectos en los que intervienen dos lenguajes, el lenguaje de la pintura y el lenguaje de la fotografía. Él procede del ámbito de la pintura, pintaba paisajes inicialmente, pero después se ha ido incorporando poco a poco a la fotografía, hasta el punto que en este momento quizá tenga más protagonismo la fotografía que la pintura. Combinación del lenguaje de la fotografía, de la pintura, pero también combinación del lenguaje de lo manual, que es lo pictórico, y de lo digital, que es con lo que él trabaja. También hay que hablar de otro diálogo u otra combinación, como es la de la creación plástica, pintura y fotografía, y la poesía. Sus trabajos, por lo general, en los últimos años, han sido siempre trabajos que están presentándose combinando la obra pictórica fotográfica con poemas. Poemas que unas veces aparecen en la exposición junto al cuadro, y otras veces en los libros, pues en ese diálogo fotografía con el texto, texto poético o texto narrativo, y invitando a los poetas a que intervengan en esa relación, con esa comunicación con la fotografía. Él, por lo general, invita a los fotógrafos, a los poetas o a los narradores, porque a veces no son textos poéticos sino son prosas, invita a que elijan una fotografía y que después se extiendan, hablen a partir de ella.
En los proyectos de Chema, ahí me he fijado en ello, en los últimos, desde que yo lo he conocido en el Parlamento de Cantabria, en esa muestra, hay siempre un interés por el hombre. Recuerdo la galería de retratos de artistas o de poetas. Recuerdo también la exposición Memoria, recuerdo de los campos de exterminio nazi. La anterior muestra, que era la preocupación por lo efímero del cuerpo. Y esta última, el tema de la moda, el pecado original, que es el libro que hoy presentamos, y cómo puede afectar esa moda, si no se sabe entender y aplicar un criterio más racional, a las consecuencias que puede tener con enfermedades como la bulimia, la anorexia, etcétera. Y paralelamente a ese interés por el hombre, que protagoniza casi siempre sus obras, un interés por el paso del tiempo y su reflejo en las personas. Cuando retrataba a los artistas, es una forma de detener el tiempo en un momento determinado, pero luego el tiempo va a suceder y estos artistas van a quedar en un momento concreto. La serie que hizo sobre el paso del tiempo, Las Vanitas, es otro ejemplo también sobre ello. O en este caso concreto, la preocupación de los personajes que aparecen en este último proyecto, mujeres preferentemente, también estamos hablando del paso del tiempo, esa forma de intentar detener el paso del tiempo a partir del culto al cuerpo, de la belleza, tanto las mujeres con la belleza en sí, estética, como los hombres, el caso del culturismo y el culto a la belleza de su cuerpo. Como los verdaderos creadores, el caso de Chema es un artista que procura, persigue crear un vocabulario, una dicción personal, y yo creo que lo ha conseguido. Cualquiera de los que conocen la obra de Chema Prieto, la mayoría de ustedes probablemente, saben que si colocan una fotografía suya, la van a reconocer enseguida. Tiene un lenguaje propio que lo ha ido definiendo poco a poco con el paso del tiempo. La técnica suya ya la conocen, es la forma de yuxtaponer imágenes tomadas en dos estilos, en dos direcciones. Unas son imágenes captadas en los múltiples viajes que él ha hecho por el mundo, por distintas ciudades, sobre todo grandes ciudades, metrópolis, y con eso hace una especie como de archivo. Pero por otra parte, hace unas fotos concretas para el proyecto que en ese momento le preocupa. Si quiere hacer una reflexión, como hizo, sobre el paso del tiempo y cómo el cuerpo se va deteriorando, el paso de la vida a la muerte, o en este último caso, por ejemplo, sobre la belleza. Son fotografías que hace en concreto para el proyecto. Estos dos tipos de imágenes, después las yuxtapone, las superpone, hace una especie como de collage digital con ellas y ese es, digamos, el trabajo. Un fondo de armario de decenas de miles de fotografías que ha ido captando en los viajes, más las que hace en concreto, es profeso, para los proyectos. Las fotografías de los viajes son fotos generalmente de grandes ciudades, fotos de espacios de grandes metrópolis. Algunas veces son reconocibles, por ejemplo, puede aparecer una arquitectura conocible, como puede ser, qué sé yo, la Ópera de Sídney, para saber que estamos allí. Otras veces pueden ser espacios más anónimos, más universales, pero que subrayan o contraponen muy bien la idea de lo que él quiere expresar. En cualquier caso, forman o contribuyen a crear un escenario donde circulan, se mueven los personajes. Esas fotografías, ya digo, que las va archivando como un fondo de armario. Incluso es muy posible que en el mar de una fotografía utilice alguna de las imágenes que él ha tomado en las ciudades. Es decir, reutiliza imágenes, puede ser la Ópera de Sídney, puede ser un edificio de Londres icónico, y lo puede utilizar para diferentes fotografías. Por cierto, que me llama la atención en este caso de Chema Prieto, se lo decía el otro día, que él nació es natural de dos Amantes, un pueblo de Lébana, una aldea, y sin embargo, en las imágenes que él incluye ahora en sus trabajos son urbanas, son de grandes metrópolis. Ha olvidado ese paisaje natural que, sin embargo, lo utilizó inicialmente en el campo de la pintura. Reflexiona sobre nuestro pasado, pero también sobre temas actuales. Digo que reflexiona sobre nuestro pasado, por ejemplo, cuando habla de los campos de exterminio nazis, pero también de problemas contemporáneos, como puede ser, antes lo decía, el problema de la belleza y las consecuencias de la moda, por ejemplo, y el culto al cuerpo cuando no se sabe entender ambas cosas, ¿no? Y en este sentido, aunque es muy narrativo, sí también utiliza frecuentemente los símbolos. Puede aparecer una manzana que remite al paraíso, aparece el reloj, paso del tiempo, flores marchitas, paso del tiempo, huesos, maniquíes, en fin.
crea al final unas atmósferas que son las que le hacen ser reconocible en su lenguaje, unas atmósferas a veces oníricas, surrealistas, son escenarios imaginarios y muchas de ellas inquietantes, perturbadoras. Antes le decía, tienen ustedes, según miran a este escenario a la izquierda, pues una de las clásicas fotografías donde mezcla belleza por una parte y paso el tiempo y muerte, ¿no? Fotos, como digo, realmente inquietantes. También le gusta jugar con los contrastes. A veces las imágenes que utiliza son contraposición una de otra, pero otras veces son imágenes para reforzar una y otra. En cuanto a la selección de las fotos o del proceso creativo, y ya con esto voy acabando como introducción, el proceso creativo de Chema es complejo y por eso tiene mucho más valor lo que decía al principio, que haga tantas exposiciones y que además exposiciones de muchas obras, porque en casi todas ellas son de 40 a 50 fotografías, las que va a llevar al CNFoto, que son una parte, o a lo mejor todas las que están en este libro, si no le da tiempo de aquí a dentro de 2 meses hacer más fotografías, son unas 50 fotografías. Pero es que luego el proceso que sigue realmente es también laborioso, porque se trata, aparte ya de pensar el tema, se trata de hacer las fotografías previamente de ese fondo de armario, de ese archivo, seleccionarlas, buscar después cuáles son las que pueden entrar en contraste una con otra, o las que pueden reforzar una con otra. Después hacer una copia de esa imagen, las copias las hace generalmente sobre tabla, y ya viene después el ejercicio de lo fotográfico a lo pictórico. Es decir, tiene ya la copia de imagen y aplica el óleo, y en ese sentido buscar un poco, que es lo que más le gusta también, buscar colores vivos, colores fuertes y llamativos. Y en ese proceso, después ya de fijar la imagen en lo digital, cuando trabaja con el Photoshop, hay 3 cosas que él me dice que son muy importantes a la hora de seleccionar. Por una parte, la incidencia de la luz es algo para él muy importante, los juegos de luces y de sombras. Las perspectivas son realmente unas perspectivas muy originales, muy personales las que aparecen en sus imágenes. Y finalmente, la creación de ambientes. Una cosa también muy curiosa, en esa preocupación que tiene por el hombre, que decía tanto en cuanto a la serie de retratos que hizo de artistas o de escritores, la preocupación por los campos de exterminio nazis, ahora por la belleza o el paso del tiempo y tal, es curioso también cómo utiliza, además de objetos en sus instalaciones, cómo utiliza a los amigos, algunos amigos que mete en sus proyectos, los incluye en espacios a lo mejor indefinidos, oníricos, son espacios en los que aparecen, como digo, estos amigos que de repente se convierten en personajes. Bueno, yo creo que finalmente nada más decir en este sentido de que son trabajos que combinan 2 lenguajes, el pictórico o fotográfico o artístico, podríamos decir, visual en definitiva, y el de la lectura. Libros para leer, pero libros para ver, porque como en este caso y los anteriores, en este caso ahí me parece que son unos 40 escritores, la mayoría poetas y de Cantabria, algunos son de fuera y escritos en prosa, y yo creo que eso también convierte este libro en un aliciente, porque lo que hace es invitar a que el libro no solamente se vea, sino que se lea, y invita a los escritores a que hagan un esfuerzo también de reflexión sobre este tema que le está haciendo, de manera que hay una reflexión que es la propia interpretación del autor, Chema Prieto, pero después también de los 40 poetas que intervienen en el libro. Finalmente ya hablaremos de la edición de Raúl Reyes, que es maravillosa, pero lo previsto era un rato nada más, no sé si me he extendido demasiado. Y ahora vamos a dar paso a un pequeño vídeo que ha hecho Chema para que después a continuación hable Ana García Negrete, Eduardo Frechilla, y acabaremos con la intervención de Chema Prieto. Thank you.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues reitero los agradecimientos que Luis ya ha hecho y le agradezco a Chema Prieto que haya confiado en mí para colaborar también en este otro proyecto al que le seguimos una legión en cada proyecto que propone. Pues bueno, ahí estamos con él. La verdad es que cuando estaba viendo ahora todas estas imágenes, imágenes que van acompañadas de poemas de las y los poetas de Cantabria o de otros poetas que están vinculados de un motivo, por un motivo u otro a Cantabria. Esa fertilidad desbordante de la imaginación de Chema Prieto, como han podido ver, pues también se traslada de manera diferente a los poemas que podrán leer, unos de corte más realistas y más apegados al tema o a la fotografía, y otros, sin duda, navegan en un surrealismo, y no es sorprendente, dado lo que Chema ha propuesto, ¿no? en este proyecto. La verdad es que cuando él vino a presentarme al inicio, ¿no? Era solo efectivamente un proyecto, ni siquiera estaban todos los poemas, sino que bueno, me presentó algunos de los que había, el texto de Eduardo, ¿no? que explica muy bien, ¿no? ese título, que es moda que une, moda que separa, moda que tiraniza, no es exactamente así, moda que Esclavita. esclaviza, eso es, y moda que mata. Bien, es fácil seguir esta terminología que él ha buscado, porque todos nos vemos reflejados, ¿no? El grupo social, político, económico, racial, nos vincula y nos facilita, entre comillas, ¿no? la vida a todos. Sabemos que hay determinados códigos que compartimos, pero también nos separa precisamente de todos esos grupos. Parece que el grupo hace gueto y muchas veces digamos que nos aleja de otras personas o de otros grupos que podrían convivir perfectamente con nosotros, pero siempre hay esa especie de temor, ¿no? hacia lo desconocido, hacia lo que es lo nuestro, o de evaluar lo que como no es lo nuestro, seguramente tiene que ser peor. Esclaviza, pues sí, claro, ya lo vemos en todos los medios de comunicación, como la moda, y cuando decimos moda, aplíquese a un amplísimo abanico de conceptos, de objetos, de maneras de entender la vida, qué es lo que se lleva, qué es lo que prima, qué es lo que nos mueve. Y eso, claro, que esclaviza, porque el pensamiento, uno necesita a veces, ¿no? Uno necesita reflejarse en los demás para afianzar los propios sentimientos y las propias convicciones, ¿no? Y eso a veces es una trampa, ¿no? El no saber discernir o el no ser capaz de autodeterminarse y poder decir, no, pero es que yo no pienso lo mismo que el grupo y además tengo mi propia visión y la voy a defender, ¿no? Eso es difícil y a veces a través de los medios vemos que bueno, la gente entra por un camino del que es a veces difícil salvarse y depende bueno, de la fortaleza o de las herramientas que cada uno haya podido construir a lo largo de la vida. Moda que mata, está claro, ¿no? Cuando eso llega al extremo de la anorexia o bulimia que plantea Chema, pues estamos hablando de una enfermedad que ya supera todo lo imaginable. Digo que cuando él me presentó el proyecto, la verdad que me sorprendió, ¿no? El punto de partida de Chema, yo digo, pensé, bueno, el Génesis, pecado original, Adán y Eva, bueno, me descolocó un poco, aunque inmediatamente me coloqué en el primer spot publicitario de la historia, en el que la serpiente era un agente comercial de primera y los clientes eran una Eva y un Adán, que sigue a Eva, que a partir de ahí se les condena por esa curiosidad y por esa desobediencia. Realmente
Eva merece todos mis respetos porque hoy, ya desde hace tiempo, afortunadamente, lo que se prestigia es precisamente la curiosidad y las ganas de saber. Fue la más valiente, sin duda, de toda esta película o de todo este spot publicitario. A partir de ahí, ese enfrentamiento, ¿no?, a la deidad y a la autoridad hace que ellos descubran esa vergüenza, ¿no?, la vergüenza del pecado, traicionado a Dios, y a partir de ahí Chema empieza a tirar de la cuerda para vestirnos, cada vez adornándonos más, ya entra la moda, el estatus, todo lo que sabemos, no me quiero extender demasiado porque todavía Eduardo nos explicará magníficamente cómo lo hace en su texto, y el propio Chema, que él trajo su texto y yo le seguí. Dije, bueno, pues si este es tu planteamiento, yo tengo que partir de ahí para hacer una composición de todo esto. El libro, como ya lo ha dicho muy bien Luis, pues tiene esas imágenes tan violentas, ¿no?, muchas veces tan crudas, sobre todo de mujeres, porque los hombres están escasamente representados. Hay un David magnífico de Miguel Ángel, ¿no?, hay una Fontana de Trevi en la que aparecen también otros personajes, pero las mujeres aparecen cercenadas, descabezadas, desde un prisma en el que casi desaparecen, ¿no?, de su palidez, de su casi están en el límite, ¿no?, de la muerte y de todo esto, ¿no? Bien, entonces a mí sí que me hizo, claro, lógicamente pensar, y es verdad que la moda, y vuelvo a decir, no solo la moda en cuanto a ropa o complementos, sino que la moda es mucho más, nos ataca a todos realmente, ¿no?, a mujeres y a hombres, y sí, más específicamente en ese concepto de lo que es bello, de lo que es eterno, del concepto divino, ¿no?, de mujer, que luego prácticamente pues lo cumple ese canon, lo cumplen primero las que pueden y luego las que quieran, ¿no?, pero que parece que excluye automáticamente a la inmensa mayoría del mundo. Por no perderme, lo que sí quería comentar también es que, bueno, me hubiera gustado leer algunos de los poemas que aquí están, pero hay muchísimos poetas, es imposible, tampoco quiero elegir, pero me hizo mucha ilusión, la verdad, encontrarme con Concha Peredo, con Conchita Peredo, que es la poeta quizá de más edad de este libro, y tiene un bello poema y además muy, muy ilustrativo. La verdad que me gustó y me hizo mucha ilusión encontrármela aquí, y que además ha titulado a su poema, ¿no?, y a la fotografía, Mujer. Como es muy breve, lo voy a leer y luego ya. Mujer. Se detuvo, hasta se oía el mar, intenso y fresco aliento de mar. Parecía un sueño. Del piélago profundo vienen a buscarme. Ahora lloraba, oro y plata, cuerpo joven, cascadas de abismo al caer. Volver a casa sobre un cielo estrellado, el aire pesado atraviesa mi alma. Bueno, pues es un homenaje a Concha, que hacía tiempo que no la veía aparecer en ninguno de los libros, y yo sé que ha escrito, ¿no?, y tiene algún libro publicado toda su vida. También es una poeta que vive en la calle del Sol y es vecina y es una mujer muy, muy apreciada por mí. Si hay tiempo, pues luego podríamos leer algún otro, pero yo escasamente voy a hacer una referencia al propio texto que he escrito, porque creo que es bastante elocuente, pero no me voy a prolongar mucho y solo he escogido algunos párrafos. Con frecuencia no oímos sino los ecos de un narcisismo creciente y hechizado, lejos del jardín del Edén inalcanzable. Las leyendas dicen que nunca podremos regresar, porque al probar del árbol prohibido, el deseo de conocimiento será de aquí a la eternidad causa de nuestra desdicha. Desde entonces hemos tenido tiempo de conocer que es la ignorancia la verdadera causa de muchos de nuestros quebrantos y dolores. Si hasta la destemplada expulsión todo lo que desconocíamos y nada necesitábamos,
y si eso pudo constituir la pura felicidad que nos deparaba nuestro cegato destino, el paisaje no parece necesariamente divertido a este lado de la historia. Resulta más tentador ser origen del prestigioso pecado de la curiosidad, y sigue siendo preferible comer manzanas a las perdices de los finales de los cuentos que pretenden ser felices. La narrativa del libro de Chema conduce entre imágenes superpuestas a modo de collage, intervenidas al margen de la realidad o contagiadas solamente de una parte de esa realidad que le interesa recortar, deformar, distribuir o reaparecer bajo otra apariencia en diferentes contextos y escenarios, como muy bien nos ha ido contando Luis y hemos visto en estas imágenes. La realidad recreada se descompone y se disloca, se retuerce y se tenebriza para intentar definir lo concreto e inaprensible, vacío y pesadilla, frío y dolor. Chema nos habla así del mundo que él parece encontrar en descomposición lacerante. Nos advierte de las consecuencias que, bajo el pretexto, el extenso paraguas de lo que es moda, genera en las mujeres que aquí aparecen reducidas a tristes iconos fantasmales y escuálidos de una blancura enfermiza o transparente. Todo ello es reconocible a nuestra mirada y ha llegado a suceder mientras se fueron aceptando mandatos estéticos y publicitarios con los que cubrirnos aquella vergüenza antigua ante la desnudez, al permitir que dominen nuestro cogito y por consiguiente su conducta, reduciendo las opciones y la libertad de elegir cada cual su particular apariencia externa y modos de vida, sean cuales sean, y reconociendo válidas a todas. Diferentes escritores, poetas han colaborado intentando poner ojos, intuición y comprensión a las imágenes, relato, propuestas plenas de incertidumbres. El pensamiento consciente nos invita a desconfiar de lo que damos por conocido y reflexivo, para cuestionarnos si lo que damos por aceptado es intrínseco a nosotros o es una plana insertada en el cerebro que debería formatearse y volverse a reescribir. Lo que podemos ver en estas fotografías es parte de los desechos, de los cambalaches y aturdimientos de una fantasía que tiende a alcanzarlo todo, suplantándonos en las pantallas desde la que nos conminan al límite, a desear y a ser otra cosa distinta, donde siempre puede mejorarse lo conseguido en un camino de perfección. Esa moda sobre la que nos propone repensar Chema Prieto penetra el cuerpo, las medidas y sus formas. Lo vemos en la apariencia exitosa que despliega un tipo delgado o redefinido en operaciones estéticas o en dietas contrarreloj, en el consumo de lo pretendidamente exclusivo. No verán, por lo tanto, imágenes amables ni contemporizadoras. Tampoco las encontrarán en buena parte de los poemas que a la vista de ellas ha ido devolviendo la cruda inspiración. Después del paraíso se ha forjado una práctica de evasión hacia una felicidad más fútil y más presuntuosa. Se huye de la épica religiosa para escapar del dolor y el sufrimiento y se acaba cayendo igualmente desde otro lado, reos del miedo a la libre elección, en el viejo miedo a la libertad que es causa de un conocimiento engañoso. Leyendo los poemas del libro, se vienen a la boca términos que rodean lo absurdo en el lejano trampantojo que se vislumbra, y acaso también la esperanza que parece latir en algunos versos, por ejemplo los de Jesús Cabezón. Pero sobre todo queda una sensación de acabamiento y extrañeza, la visión de una enfermedad moderna que empieza como un sueño de eternidad sin mácula y termina en pesadilla, tomada de un cliché repetido de palabras e imágenes que resuenan vagamente al eco de lo que cada persona considera sensual, a una cierta idea de lujo, de éxito y de belleza, en la que no cabe y se tropieza repetidamente nuestra vida trágica y fugaz. Como afirma la escritora Claudia Rankin, aceptas cosas que no quieres todo el tiempo. Y creo que esto es una realidad general y por eso, cuando estaba leyendo a Claudia, me pareció que definía perfectamente lo que ocurre día a día con nuestras vidas, con esa moda y con todas esas consignas que nos condicionan
y que parecen dirigirnos. Tratemos de evitarlas en la medida de lo posible y pensemos cada uno por nuestra cuenta. Y sin más, yo creo que Eduardo pondrá perfectamente estos conceptos como su texto lo ha hecho. Buenas tardes. Me sorprende que Ana decía hace un ratito que cuando Chema le presentó un poco el proyecto se quedó descolocada. Bueno, pues ya somos dos. O alguno más, ¿verdad? Iván, Luis Alberto. Porque esa es una virtud de Chema y de su obra. Con su obra muchas veces busca provocar esas reacciones, esas emociones, y eso a veces nos descoloca, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Cuando me empezó a comentar el proyecto y cuando yo le veía empezar a trabajar con los maniquíes, con las imágenes, digo, yo no entendía nada hasta que ya un día le cojo y digo, a ver, explícame porque, ¿verdad? No entiendo. Y me dice, es que quiero recorrer desde esa supuesta estancia en el paraíso de los que fueron los primeros padres, donde no se necesitaba vestir, iban desnudos, donde había inocencia, donde no había dolor, donde no había sufrimiento. A partir de aquí vamos evolucionando en diferentes épocas, hasta unas iniciales donde el vestido era necesario para sobrevivir, para protegerse del frío, del calor, de las inclemencias del tiempo, y poco a poco va evolucionando hasta llegar a lo que es hoy la moda, ¿no? Bueno, entonces ya me hacía un poquito más cargo de lo que quería representar en su obra, pero también es cierto que estaba como un poco centrado sobre todo en lo que es el mundo de la moda, el mundo de la belleza, el mundo del vestido, ¿no? Y la moda, como también decía hace un ratito Ana, la moda es algo más. La moda realmente es un conjunto de usos, de costumbres, de comportamientos, de estilos de vida, y la imagen que mostramos al exterior. Y en ese sentido, desde la psicología podíamos dar esta visión que he pretendido dar en mi texto y que podrán ustedes leer en este libro tan interesante que ha editado Raúl. Ahí más o menos venía a decir que el que la moda nos une es necesario, y aunque yo no voy a citar a Churchill, sí voy a parafrasear a Aristóteles cuando dice que el ser humano es social por naturaleza, es decir, nos necesitamos unos a otros, las personas nos necesitamos unas a otras para poder vivir, para sobrevivir, y eso es interesante. Y en la medida que la moda o los usos, las costumbres compartidas nos hacen tener esa identidad de grupo que nos puede hacer más fuertes, eso es positivo. También es cierto que en todas las sociedades hay grupos que deciden no seguir a la mayoría y no dejarse influenciar por la mayoría. Y en ese sentido, la moda nos separa. ¿Eso es bueno o es malo? Pues puede ser hasta bueno. Y puede ser hasta bueno porque frente al inmovilismo de la mayoría, frente a la presión de la mayoría para intentar mantener el status quo, los grupos más pequeños pueden ayudar a combatir esa movilización y aportar nuevas ideas que nos permitan evolucionar. Y eso puede ser interesante. Pero sobre todo, Chema me pedía que intentase hablar de estos aspectos más negativos de la moda, como son lo que hemos dicho, que la moda esclaviza y que la moda mata. Que la moda esclaviza, lo conocemos todos, todos estamos sufriendo constantemente la presión de los medios de comunicación, la presión ahora mismo tan intensa de las redes sociales, que de alguna forma hace que muchas personas estén constantemente necesitando, constantemente deseando, constantemente siguiendo a otras personas, constantemente siendo influenciadas. Estamos ahora con los famosos y las famosas influencers. ¿Qué es lo que hacen? Es intentar llevar a la gente a donde quieren llevarla. En ese sentido, la moda esclaviza, puede esclavizar. La moda también esclaviza cuando en esta sociedad de consumo tan salvaje que tenemos ahora, hace que las grandes marcas que se han deslocalizado han llevado las producciones a los países más pobres y nos vemos en un edificio de Bangladesh de 7 plantas donde hay 8 o 10 empresas multinacionales haciendo
que los obreros, que muchas veces son niños de corta edad, trabajen por 1 euro al día para que las marcas puedan ganar mucho dinero. Y eso también es esclavitud. Y esa esclavitud también, y en esto Chema me hacía mención, que era una también de los aspectos sobre los que quería reflexionar su obra, también es esclavitud los nuevos usos y comportamientos que tan de moda están, como pueden ser los consumos exagerados, el consumo de las drogas, el consumo del sexo y la pornografía, que llevan también a que algunas personas, que precisamente suelen ser las más vulnerables, las más débiles, lleguen a ser esclavizadas. Son los esclavos de nuestros días, que además no necesitan de cadenas para no escaparse, porque tienen otros medios de sumisión. Y por último, la moda mata, en el sentido de, ya directamente desde lo que podemos estudiar desde la psicología o desde la psicopatología, cuando, ahora que está muy de moda todo esto de la salud mental, cuando dejas de tener esa salud mental y la pierdes. ¿Por qué es tanta la presión a esas formas idealizadas, que muchas veces son contrarias hasta a la propia naturaleza humana, y llevan a algunas personas, jóvenes y no tan jóvenes, a sufrir una verdadera enfermedad, como puede ser la anorexia, la bulimia, algunas de las cuales terminan perdiendo la vida por querer tener esa imagen que es prácticamente imposible de conseguir? Este es un panorama que la obra de Chema nos muestra, nos presenta, lo habéis visto en las imágenes, cuando esos maniquíes que son, digamos, el prototipo de la perfección, los convierte en transparentes y deja descubrir el interior de los huesos que ocultan esas bellezas supuestas. Y esto deja como un pozo como de negatividad, ¿no? Como de contradicción, ¿no? Me gusta, pero me disgusta porque me genera emociones negativas. Pero es que la obra de Chema se caracteriza precisamente por eso, por querer provocar esas emociones para que tengamos esas reacciones que son igual más necesarias. Alguien ha definido la obra de Chema como onírica. Y en ese sentido, sus imágenes se parecen a las imágenes que tenemos en nuestros sueños. Y como hablamos de soñar, y ya que podemos soñar despiertos y además es gratis, ¿por qué no soñar en que esta unión a la que la moda nos lleva, esta unidad hacia la que la moda nos lleva, y ya que la unión hace la fuerza, nos permita pues alzar la voz contra las cosas que van mal ahora mismo en el mundo? La pobreza, la desigualdad, la injusticia, el agotamiento de los recursos, el daño que se está haciendo al medio ambiente. ¿Y por qué no? Que todos en esa unión podamos incluso levantar nuestra voz y decir no a las guerras. No a las guerras. No a las personas que las declaran. No a las personas que las provocan. No a las personas que las inducen. No a las personas que se benefician económicamente, geopolíticamente, de las guerras. Y como podemos seguir soñando, podemos soñar que esos grupos minoritarios que se rebelan un poco frente a las mayorías que quieren imponer su criterio, igual son capaces de sacar esa chispa que encienda la llama, que va a prender la antorcha que nos pueda guiar hacia un futuro mejor. Y como seguimos soñando, podemos también soñar que podemos acabar con estas esclavitudes modernas de las que hemos hablado antes y evitar para que reaparezcan. Y podemos también soñar que desde la infancia recibimos una educación emocional que nos permita conocer nuestras emociones, que nos permita conocer esos influjos negativos tan fuertes a los que estamos sometidos ahora, hoy en día, y que con esa educación emocional seamos capaces de hacer frente a esas influencias negativas y podamos evitar también que las personas pierdan la salud por querer llevar unos ideales de belleza que son imposibles. Y por todo eso, la obra de Chema merece la pena. Muchas gracias. Pues Chema. Buenas tardes a los presentes.
y bienvenidos a mi mundo, a mi paraíso, a mis locuras y a mis delirios, tal vez. En primer lugar, quiero dar las gracias a esta casa, al Ateneo, por acogerme y dejarme presentar ya la segunda vez que presento la obra. Y bueno, yo en realidad soy un fotógrafo, no soy escritor, no soy poeta. Y cuando me propongo escribir un libro, pues lo primero que tengo que hacer es contar con alguien que sepa escribir. Y en esta ocasión pues he recurrido a Ana para que me escribiera el prólogo. Con Ana ya he trabajado en otros proyectos, sé cómo escribe y bueno, me gusta su manera de explicarse y creo que encajaba perfectamente en este proyecto. Así que muchas gracias, Ana. Luego pues me hace falta un crítico, alguien que conozca bien mi obra, que conozca el tema de los poetas, a los escritores, y sin lugar a dudas, pues la persona inequívocamente es Alcines. Nos conocemos hace años, yo siempre que hago una exposición, aunque no participe, cuento con él para que me dé su opinión, para que me dé su sabiduría. Y gracias, Alcines. Y luego, pues, tenemos un escritor, un crítico, y he buscado pues a mi psicólogo. Eduardo es mi psicólogo y como es amigo, pues no me cobra y tengo la terapia gratis. También ha colaborado más proyectos conmigo y ya tenemos una complicidad que, digamos, las cosas, yo le paso lo que quiero expresar, lo que quiero contar con mis imágenes y él enseguida lo capta y enseguida lo pasa a las letras, al papel. Entonces, bueno, pues ya tenemos el libro en marcha, pero hace falta un editor. Si no hay editores, no hay libro, es pieza clave. Y ahí pues he contado con Raúl Reyes. Gracias, Raúl. Y bueno, pues en mis imágenes, en mis fotos, me gusta mucho contar historia, de que no sean fotografías fáciles de ver, que no sea de usar y tirar. Me gusta que la gente cuando ve una foto se pare, reflexione entre ella y haga un estudio de esa imagen, contar cosas, contar historias. Pero ya hay un problema que yo no puedo hacer, es que mis fotos hablen, que mis fotos tengan voz. Entonces, para eso he recurrido a los poetas que pongan voz a mis imágenes. He contactado con alrededor de 40 poetas, han ido escogiendo una imagen, la que más les influyera a ellos o lo que más les historia contaran y que escribieran un poema haciendo una interpretación personal de esa imagen. Para algunos poetas su forma de trabajar es realmente difícil, siempre les pones una pequeña condición, pero yo creo que el resultado es muy óptimo. Ha habido una buena comunicación, una buena flexión entre la poesía y mis imágenes. Y bueno, de mí no voy a hablar mucho más porque creo que ya está todo dicho. El libro pues refleja unas 40 o 50 imágenes y más adelante, en el mes de mayo, se hará una exposición probablemente en el Cenefoto en Torlavega. Estamos en trato. Entonces, mi intención ahí es presentar las imágenes, las fotografías. Aquí tenemos una concretamente, es una de las imágenes, y que vaya la imagen vaya acompañada del poema del poeta y que haya una lectura de poesía, que yo cuente qué es lo que quiero representar en la imagen y que el poeta haga una reflexión también de qué le ha inspirado a él la imagen para hacer ese poema. Y a continuación una lectura de la poesía. Y bueno, pues esto es un poco todo. Muchas gracias por asistir. Y antes de cerrar el acto, yo creo que es obligado invitar a que Raúl Reyes, que ha sido el editor, diga algunas palabras. Hace 2 semanas se presentaba en este mismo espacio una biografía humana y artística de un artista más o menos desconocido, o al menos olvidado, el caso de Luis Polo. Subrayé la importancia de la edición, de que se atreviera Raúl Reyes a editar un libro sobre un artista, como digo, olvidado, sin un público, en principio, seguidor o fiel a su obra,
y que se haya arriesgado a publicarlo a pesar de que lo haya hecho con unas ayudas, que eso siempre es importante. En este caso concreto sucede lo mismo. Es un libro que si ustedes lo tienen en la mano o se acercan después a verlo, se van a dar cuenta que está mimado desde la cubierta del libro, las tapas de cartón, las fotografías, cómo está mimada la composición del texto poético o la prosa con las imágenes. De verdad que es realmente increíble cómo mima cada edición Raúl Reyes. Así que yo creo que Raúl sube un poco a contar un poco el proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias antes que nada por vuestra presencia en el acto. Yo, como editor, como bien ha dicho Luis, poco tengo que añadir, porque ya las cuatro personas yo creo que han representado y han explicado muy bien el proyecto, de lo que trata el proyecto. Recalcar un poquito eso, que es un libro, pues como vais, tenéis la ocasión, luego si queréis en la entrada hay ejemplares disponibles. Es una edición de calidad, se ha cuidado bastante tanto el papel como la encuadernación, como la calidad de la impresión de las fotografías de Chema. Entonces, bueno, con ello hemos contado con una ayuda del Gobierno de Cantabria a través de subvenciones que tiene para la edición y por eso ha sido posible el realizar el libro, porque ahora, tal como está la situación y la edición, pues cada vez hacerlo cuesta más y por desgracia, pues eso, hay muchos libros y no se venden los deseados, ¿no? Decir que, bueno, que ya lo han dicho ellos, es una obra colegial, que no es fácil reunir casi 50 personas para hacer un libro en que todos han participado, pues de una forma, sin cobrar mucho por ello, digamos nada. Eso, ¿no? Con ese entusiasmo y esa ilusión todavía de gente dispuesta a hacer obras colectivas para que queden un poquito en la posteridad, ¿no? Entonces, más de 40 poetas han participado, los cuatro que han intervenido hoy aquí. Y un poco es eso, que es una ilusión poder seguir presentando ediciones de libros realizados con calidad. Y que el tema yo creo que merece la pena, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora a posteriori, bien a través del libro, a través de exposiciones que podamos hacer con Chema, pues para sacar a la luz este problema que tanto en la sociedad como en las familias está muy escondido, ¿no? Porque el problema que sobre todo los jóvenes y más las mujeres sufren cada vez más por esa presión social que Eduardo ha comentado, esa presión de imagen que nos fuerza a la sociedad a tener, ¿no? Una imagen que se ha creado, ¿no? De una forma abstracta, porque seguro que Adán y Eva no eran así como ahora pretendemos que sea ese concepto de belleza, ¿no? Entonces, cada vez está creando más problemas en los jóvenes, sobre todo, ¿eh? Con el caso de anorexia, bulimia, y que, como bien ha dicho yo creo que Luis o Eduardo, pues están produciendo muchas muertes calladas, ¿no? Porque muchos son muertes por suicidio, es un tema que no gusta a la sociedad reconocerlo. Y entonces, bueno, y es un problema que no se suele hablar, ¿no? Ni en los medios, ni en la sociedad, porque siempre prima más los flashes de la moda, ¿no? O esa imagen idealizada que tenemos de la moda, los desfiles y demás, que la realidad que sufren los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente era eso, agradeceros la presencia y muchas gracias. Estamos hablando del caso de la mujer, que es la protagonista fundamental casi del 90 o 95%, pero en el caso de los hombres, el culto al cuerpo, la vigorexia, está creando una dependencia de drogas y demás con unos finales también tremendos. Pues yo creo que darle la enhorabuena a... Si hay algún poeta de los participantes que quiere leer su poema, está invitado. Marisa. Voluntaria. Marisa también. Esperanzador. Buenas tardes. Isla Blanca,
cosías cruces a tu carne, nidos de abejas ciegas, cuadernos decorados con cenefas azules. Te perdían los largos caminos hacia el sexo contrario. No sabías mentir. Acotaron poco a poco tu visión del espacio que se fue congregando en una isla decentada sobre la que seguir barriendo. Como hija de María procesionabas muda con ramos blancos de calas desgastando los patios. ¿Quién te puso esa cinta en tu pecho de niña? Pesaba demasiado, soñabas con Virginia. Y en verso corto velabas cada noche las estancias vacías. Un jardín del Edén te tentaba, y atravesaste pórticos de gloria, y aunque a Ítaca has llegado de vieja, has hallado tu destino en Isla Blanca, y en Isla Blanca cesa tu ceguera. Gracias. Solicitamos a Rafael. Bueno, muy buenas tardes. Inesperada participación esta la mía. Gracias. Enhorabuena, ante todo, a Chema, a Raúl por el gran trabajo que han hecho, las fotografías prodigiosas y el libro magnífico. A mí me correspondió un tema complejo y de alguna manera era un poco esa bisagra, ¿no?, entre la belleza y la degradación de la belleza, ¿no? Y lo entrocaba lógicamente con el tema bíblico de la expulsión del paraíso. Claramente la fotografía es esa, efectivamente, hace referencia, ahí está el ángel con su espada flamígera, y ahora el que ha perdido el poema soy yo, pero lo voy a encontrar, aquí está. Las gafas. Entonces, bueno, esta es un poco la catábasis de los griegos, el descensus ad inferos de los romanos, esa caída a los infiernos de la mortalidad, ¿no?, de la temporalidad y de la muerte. Y de eso trata el poema. Lo escribí en forma de acróstico, con el título de Descensus ad inferos, y dice esto: Dios nos atribuyó la desorientación. Erramos desde entonces, cada cuerpo en su espanto. Somos ira de un ángel que abrazó nuestro idilio con las cosas felices, las recién ideadas. Éramos arquetipo de los favorecidos, naturaleza indemne sin aflicción ni término, salud sin amargura, gracia sin erosión. Vagamos hacia el pánico, disenso de la dicha, sonámbulos como ola de entontecidos, réprobos. Abríos a nuestro paso, maldición, infortunio, deseos de homicidio o de venganza. Infierno transeúnte, al caer en el tiempo nos desafía el órdago de la exterminación. Final tendremos, pero en el cieno del mundo enviciaremos ávidos el bien que nos donaron. Rota verdad, paraíso cerrado para todos o disfrutado a solas por un creador que quiso sacrificar su obra haciéndola morir. Gracias. Buenas tardes y gracias a Chema por convocarme a participar en este proyecto y la satisfacción de haberme encontrado con un montón de unos conocidos, otros amigos y otros que descubriré
viendo y leyendo el libro. Yo he titulado mi poema Navegaremos. Espérame, confía en mi destreza. Navegaremos juntos, recordaremos nuestra primera singladura y desearemos en la llegada permanecer en la cercanía del infinito. Llegaremos al final, conocemos el camino, que la niebla no nos distraiga, que las olas no nos alteren, nos guiará la brújula frente a los presagios. Sabemos que no es un camino corto, en el que las estrellas nos marcarán el rumbo, y después de lo que hemos navegado, abrazaremos la alegría en la arribada. Nos espera un futuro incierto, lo sabemos. Alcanzaremos un lugar desconocido que recorremos de la mano con miradas sorprendidas y pasos inciertos. Que no nos confunda el pasado, ni nos perturben los ecos del silencio. Alcanzaremos el destino buscado y deseado, y al descubrir el horizonte imaginado, desnudos en un solo cuerpo y un único deseo, comenzaremos a dibujar nuestro futuro en un gesto de esperanza infinita. Gracias. Sí, perdón, es que quería contar que en el transcurso de la edición del libro falleció uno de los poetas, que es Antonio Casares, y bueno, pues ahora vamos a leer uno de los últimos poemas que él escribió casi 2-3 días antes de fallecer. Y, bien. Vamos a hacer un pequeño homenaje a... Se fue hace muy poco tiempo y, bueno, era un compañero querido de todos y de todas. Gnosis se titula. Bajo el árbol del conocimiento, un magnolio de verde lozanía, entre la placidez de los arbustos, los pájaros conviven, hay palomas, tórtolas y malvises. En su espejo tendríamos que mirarnos los humanos, ciegos ante el amor universal. No hace falta explicarles que el jardín no pertenece a ninguno de ellos, ni necesitan poseer la tierra para sentirse más que los demás, o tener el poder por el poder. Les basta con compartir las semillas que encuentran en la gleba removida para alcanzar la plenitud del mundo. Los viandantes pasan y no miran, o lo hacen con autosuficiencia, distantes, displicentes, simplemente van a lo suyo, se creen superiores, muy por encima de las avecillas, según las llamaría San Francisco, que al acabar ahitas, satisfechas, con orden natural alzan el vuelo como ángeles que regresan al cielo, lejos de nuestro absurdo malestar y de nuestra indocta ignorancia, como diciendo, sin decirnos nada, porque con su actitud es suficiente. Ahí os quedáis con vuestra progresía y vuestra egolescencia narcisista, destruyendo el Edén que os fue dado para convertirlo en un infierno. Habéis oído bien, en un infierno. Pues nada, gracias a... al Ateneo de nuevo, gracias Ángel y gracias a ustedes que nos han acompañado en la presentación.